Capítulo 10. Cenando con mi enemigo. Malcolm, pase. Levántese ahora mismo. La voz del profesor me despierta de mi letargo, volteo hacia mi alrededor, todos me estaban mirando con caras divertidas, dioses, me había dormido y... Perdón, profesor, yo y no he dormido bien anoche, digo mientras recuerdo mi última noche luchando contra el ojo público, mi reunión con Artemisa, ay, mi pelea con el buitre y... Está bien, señor Pace, procure dormir bien, le dice el profesor. Oh, vamos, eso no es justo, yo hice eso y me castigo, profesor, dice un alumno de mi clase. No es lo mismo, usted es un vago, dice el profesor tajante. Aquel alumno voltea los ojos ante lo que dice el profesor y la clase continúa. Suerte que el profesor no era mi madre, sino que ya estaría en una posición peor. Por cierto, de seguro te estarás preguntando cómo es que estoy en la universidad con lo ocurrido con Misterio y la revolución de los monstruos. Bueno, al parecer con la aparición del ojo público y que este iba a ser suministrado con avances tecnológicos, la gente se sintió algo segura, también ayuda que, sin saber la existencia de los monstruos, las cosas seguían siendo normales, eso y que la gente en Nueva York quiere hacer su vida aún si corren el riesgo. Incoherencias del ser humano, básicamente. La campana suena, era hora del receso. Hoy tocaban hamburguesas en la cafetería, dioses, mi comida del día. Toco el pequeño bolsillo de mi mochila donde guardo la billetera y... Qué extraño, y parece que hay algo aquí, que recuerdo, yo solo metí la billetera y la máscara. Señor Pace, ¿tendría la amabilidad de platicar un rato? Dice mi profesor de bioquímica. Sí, profesor, bajo las escaleras y me acerqué a la mesa del profesor. ¿Qué desea, profesor? Básicamente, sobre usted. No, no le voy a decir nada malo, tenemos problemas afuera y quería comentar sobre su rendimiento académico aquí. Desde hace unas semanas noto cierta inestabilidad. Claro, sigue siendo un gran estudiante, diría que uno de los mejores de esta generación, pero como que hay un bajón en el rendimiento, noto los trabajos un poco apresurados y sin mucha profundidad, incluso hay veces que me llega tarde a este salón. ¿Le ocurre algo, señor Pace? No, no, señor profesor, no me ocurre nada grave, es solo que tengo un trabajo a medio tiempo por las tardes y me cansa, pero y lo necesito para sentirme más independiente y no depender totalmente de mi padre, le suelto eso al profesor. Obvio, es una mentira, es lógico que no le voy a contar la verdad. Oh, no lo sabía y bueno, eso cambia las cosas, me alegra esa actitud, le recomendaría que compaginara bien su trabajo a medio tiempo con los estudios, siendo usted le daré cierta flexibilidad, solo espero que no se relaje y se convierta en un alumno del montón. Usted posee una inteligencia magistral, un gran don para la humanidad, úselo bien, dice el profesor mientras me da una palmada en el hombro. Por cierto, ¿en qué trabaja usted? Eri, ahora sí que estoy en problemas, piensa Malcolm, no le voy a decir que trabajo de repartidor de pizza, capaz que él me pregunte en qué pizzería trabajo, soy fotógrafo independiente. ¿En serio? Yo tengo un sobrino que también trabajo en eso, no sé si lo cono y rayos, olvide que tengo una reunión de profesores. Bueno, debo irme, recuerde lo que le dije, y suerte en su trabajo. Dice el profesor mientras corre hacia la sala de profesores. Vale, y, le digo. Mientras tanto, y... Dioses. Menuda suerte tengo, ¿para qué duermo en clases? Rayos, y al menos me salvé usando lo de ser fotógrafo al recordar en que usó Spider-Man en los cómics, genial, ahora debería buscar un trabajo de fotógrafo para cubrirme las espaldas y en mi vida cogí una cámara. Me siento en un banco del patio de la universidad y busco qué hay en el bolsillo pequeño de mi mochila, y era una bolsa de papel y en su interior había una hamburguesa, fantástico.
Era una hamburguesa con doble de carne, rodajas de cheddar y bacon, huevo frito, con mayonesa y ketchup y mi favorita. Había una nota ahí. De parte de Artemisa para mi agradable amigo y vecino Spider-Man. Asombroso, creo que me voy a enamorar de Artemisa al final. Para un hombre que una mujer le dé algo tan majestuoso como una hamburguesa es una bendición. Gracias Artemisa, digo en mi mente. En la bolsa había unas monedas, supongo que es para que me compre una Coca-Cola, bueno, al menos son monedas y no una dracma de oro, que eso podría llamar la atención. Oye Malcolm, ¿qué te cuentas, tío? Alguien habla detrás de mí, era Rachel. Ay, hola Rachel, yo estoy bien, a punto de almorzar. ¿Y tú? Dioses, Sue me apareció. Nada en general, con ganas de conversar con mi nuevo amigo en Nueva York. Perky está ocupado estudiando, ¿no? Sí, dice ella rendida, oye, no te lo tomes a mal, ¿tú me caes bien? Ja ja ja, está bien, tranquila. Por cierto, ¿has almorzado ya? Le pregunto. Ey, no, responde ella. Ah, bueno, y toma, le dejo la hamburguesa que Artemisa me dio, le quité la nota, ella no había comido, además había venido a visitarme, debía invitarla, además hoy tocaba hamburguesas. Oh, genial. Rayos, una hamburguesa, justo lo que necesita, dice Rachel mientras abre la bolsa, yo me limito a sonreír. Por cierto, Rachel, ¿tienes conocimientos de fotografía? Yo. Por favor. Estás hablando de Rachel Elizabeth Naré, el arte está en mis venas, obviamente conozco el arte de la fotografía. ¿Por qué preguntas? Ay, bueno, resulta que mi profesor de bioquímica me preguntó porque no estaba del todo concentrado en clases y tuve que soltarle que soy un fotógrafo independiente, ya que si le soltaba que era repartidor de pizzas, capaz que me haga una visita sorpresa, le digo rendido. Dioses, bueno, es tu vida personal. Está bien, te ayudaré. ¿Tienes una cámara? Me pregunta ella mientras le da un bocado a mi hamburguesa. ¿Cuéntala del móvil? Sí, claro, el adolescente común pasa mucho tiempo con el móvil, para cuando vayas a sacar la foto vas a tener poca batería, además, supongo que tu cámara del móvil no estará especializada en sacar fotos profesionales, Rachel de brazos cruzados. Pues no, no tenía pensado en ser fotógrafo, pero estoy atado de pies y manos. Genial, ¿en tu casa o en la mía? Mejor en la tuya, mi piso no es muy cómodo. Bueno. Ven a mi casa a las 6 pm, tráete tus libros por si tienes que estudiar, no sé, dice Rachel. De acuerdo. Oye, ¿me acompañas a hacer cola en la cafetería? No quiero perderme el día de hamburguesas, digo mientras me río. Está bien, décimo doctor. Mientras tanto, y... Está bien, Malcolm, respira espacio. Es Rachel, el oráculo, no te va a morder, me digo mientras me miro al espejo. Faltaba unos minutos para ir a la casa de Rachel, ella me había mandado su dirección por WhatsApp. Agarro mi mochila, meto en ella mi ropa de civil, iba a salir con el traje de Spider-Man para balancearme y llegar más rápido. Libros sí y ropa sí y cargador del móvil sí, vale, estaba listo. Levanto la ventana de mi habitación, miro que no haya nadie alrededor. Ok, antes de irme le hago una ofrenda a Artemisa, agradecer las gracias por la hamburguesa y... Ah, por cierto, voy a aterrizar cerca de la casa de Rachel, espero que no tenga vigilancia como la del ojo público y tenga que repetir lo de anoche. Casa de Rachel, allá voy, caigo al vacío neoyorquino para luego disparar una telaraña y seguir mi camino. Un rato después y... Dim dong. Toco el timbre, esperando a que me abra. La puerta se abre revelando a Rachel vestida de casual, o sea, con manchas de pintura en su ropa. Bienvenido Malcolm, entra, dice ella mientras hace un gesto para que yo entre. La casa de Rachel en sí era una mansión, ¿os acordáis de la mansión Osborn de Sam Raimi? Pues algo parecido. Me sentí extraño pisar este tipo de lugares, vale, he pisado el Olimpo pero aún así me hace sentir más pobre, tenía pinta de que incluso el suelo valía más que mi vida. Guau, eso es lo único que puedo decir. Sí, muy guau pero sin alma, dice Rachel. Rachel, ¿no sabía que traía a un amigo? Suena la voz de un hombre, sospechaba quién era. Así papá, tranquilo, solo vamos a estudiar, dice Rachel sin mirar a su padre. Vaya relación familiar. William Dare me mira fijamente, analizándome, como si yo fuera un sujeto de pruebas y me comparara con otros sujetos. ¿Cómo te llamas, joven? Me llamo Malcolm Pace, señor Dare, dioses, tenerlo cara a cara es horrible. ¿De qué conoces a mi hija, Malcolm? ¿Qué estudias? Papá. Malcolm es mi amigo y punto.
No te preocupes, no vamos a hacer nada indebido, ni que vaya a convertirme en Britney Spears, suelta Rachel y me agarra del brazo llevándome a su habitación. William me mira pero se da la vuelta y sigue su camino. Dioses, es insufrible, ni que yo fuera una hija de Afrodita. Dice enfada el oráculo. Grítalo tan alto a ver si Afrodita te oye, le digo. Rachel se voltea hacia mí y se ríe un poco. Gracias por la advertencia, Dr. Wu, sonríe ella. La habitación de Rachel sería un dolor de cabeza para Afrodita o cualquier dios menor de la limpieza. Literalmente era como si Davinci fuera una chica y viviera aquí, cuadros en todos los lados con gran detalle, algún que otro peine azul en el suelo, todo eso en cuatro paredes de color azul y con unas vistas espectaculares a todo Nueva York. Dioses, ¿te encanta Andrés Calamaro? Digo sorprendido mientras veo un póster del cantante. Sí. Su música es única, esa mezcla de rock, folk latino, flamenco, etc. y... es fantástico, es una lástima que aquí no lo sabemos mucho, ya sabes, música en español. ¿De qué lo conoces? Ah, bueno, mi padre es historiador militar y le encantaba todo lo relacionado con el estilo militar de las culturas precolombinas, hizo algún que otro viaje hacia Argentina y mientras estudiaba de cerca pues hizo raíces con la cultura latina y su música. Por lo que crecí escuchando vinilos de Calamaro o los Rodríguez. Dioses, eso es genial, ¿viste el Machu Picchu? Y, Rachel comenzaba a hablar a 1000 por hora, solo falta que hables en español. Soy hijo de Atenea, los idiomas son un reto mental, le respondo en español fluido mientras sigo mirando sus pósters y vinilos. No me jodas, Rachel se queda boquiabierta, me tienes que enseñar algún día español. Se lo podía haber preguntado a Leo pero tú sabes, está muerto y eso y que tampoco tiene conocimientos de Calamaro. De acuerdo, Raquel. Ey, empezamos con la fotografía y... Sí, Rachel se va a un lado, a su escritorio, de un cajón saca una cámara, ten, toma tu cámara. ¿Mi cámara? Sí, ¿necesitas una cámara para sacar fotos, tierra llamando a Malcolm? Ya pero ¿y mi cámara? No me digas que no, tómalo como una señal de que me caes bien, que me vas a enseñar español y que me ofreciste tu hamburguesa, ¿esa es una prueba de hombría? Supongo que no puedo decir que no, digo riéndome. Un rato más tarde y 22. ¡Guau! Me sorprende que tengas una buena vista para los enfoques, parece la puntería de un hijo de Apolo, parece que tienes madera de fotógrafo, dice Rachel mientras revisa las fotos que saqué. El cursillo fue intensivo a más no poder. Tuve que prestar toda la atención que pudiera, y el gano ayuda pero uno aprende sobre cómo lidiarlo. Aprendí el funcionamiento de una cámara, los enfoques, la apertura, profundidad de campo, etc. y todavía tenía que seguir aprendiendo, Roma no se construyó en un día y... ¿Has pensado en qué periódicos vas a echar el currículum? ¿Tienes un plan de hijo de Atenea que te resuelva esto? No lo sé, soy un novato en esto, no tengo nada que ofrecer en estos casos, es como si metieras a un pez en un tanque de tiburones. Bien pensado. ¿Necesitas algo que digas al resto, ey, soy único y por qué no le sacas fotos a Spider-Man? Aquella pregunta casi me da un infarto y... ¿Hombre araña? ¿Sabes que es como una araña, no? Es una locura, además ni que fuera Peter Parker. O vamos, Doctor Wu. Es un tío con poderes de araña, no una araña literal. Además, piénsalo, si pudieras sacarle una foto en condiciones conseguirías trabajo en cualquier periódico y boom. ¿Tienes a tu profesor convencido? ¿Por qué me persigue la desgracia? Caigo rendido en la cama de Rachel, por cierto, ¿es viscoelástico? Rachel me mira con la ceja alzada, con cara de en serio. Y alguien toca la puerta, Rachel se levanta y en vez de abrir la puerta se apoya sobre la pared y pregunta. Señorita Daré, la cena está lista, su padre pregunta si va a cenar junto con su invitado, suena la voz de un señor mayor, la voz propia de un mayordomo. Rachel se voltea y me mira, yo la miro con la mirada de no te preocupes, no quiero ser una molestia, ella me responde con la mirada de vamos, tendrás hambre y mi padre se va a molestar. Está bien, cenaré. Rachel sonríe, dile que sí a papá. Dioses, ni que fuera mi futuro suegro, le suelto. Rachel se ríe y me agita suavemente el pelo. Tranquilo Malcolm, pórtate bien y te invito a una cita en McDonald's, dice ella. Vale, pero espero una buena hamburguesa y espera, cita. De pronto, Rachel aparece con una especie de sobre algo petado de información. Quisiera que miraras esto tranquilamente en tu casa, es algo que he estado investigando por mi cuenta y... Está bien, digo al agarrarle el sobre.
en la cena y... Decir que la cena es la comida más ligera, de entre las tres comidas, sería quedarse corto, no, no me refiero a la cantidad de comida. No, me refería al interrogatorio. El señor Daré junto con su esposa me miran. La figura de William Daré era imponente en cierta manera, vestía un traje lujoso y formal de dos piezas, se conservaba bien y tenía el mismo tono de pelo que Rachel aunque su peinado fuera algo salvaje. Dígame joven, ¿de qué conoce usted a mi hija? Dice el señor Daré, al instante siento una patada de Rachel en la pierna, entendí el mensaje y... Bueno y, piensa mal compiensa y ya sé, un día yo estaba en una tienda de discos que me mejoraron unos amigos, buscaba un disco de cierto artista argentino que sigo desde hace años, resulta que solo quedó un disco, creo que se llamado Y el regreso de Andrés Calamaro, bueno, al parecer solo había un disco y agarramos el mismo disco a la vez para nuestra sorpresa, empezamos a charlar y bueno, aquí estamos y, digo mientras me llevo un trozo de cerdo a la boca. ¿Qué aviones tienes con mi hija, joven? Debo informarle que si lo que busca es mi dinero, le advierto que no lo tendrá fácil, dice amenazante. ¿What? No, no, solo es mi amiga, de hecho, vine hoy para que me enseñara algunos conceptos de fotografía ya que estoy buscando un trabajo a medio tiempo después de clases. ¿Fotógrafo? Dice con algo de sorna y decepción el señor Daré, ¿qué estudias joven? Estudio bioquímica señor, quiero especializarme en el campo de la ingeniería genética. Un joven con una meta interesante, dice William, ¿qué opinas del ojo público, por cierto? Dios sí. La verdad y me sorprende que alguien como usted se interese de arrepentirse en la seguridad de la gente de Nueva York, me explico, ¿qué le interesa a un empresario conocido por su deseo de expandirse y arrasar con todo, con proteger la ciudad? Diría que es muy sospechoso ya que no tiene antecedentes de ser un filántropo como se comentó en su momento en los periódicos, de hecho, me parece interesante la tecnología del ojo público, ¿qué interés tiene un magnate de los centros comerciales en crear tecnología militar? ¿No será que tenía planeado antes vendérsela al ejército o algún benefactor de esa índole? ¿Ahora quiere invertir esa tecnología en la ciudad? Sospechoso pero ¿y es la opinión de un aspirante a fotógrafo que apenas alcanza a fin de mes? La cena se sumerge en un absoluto silencio. Rachel me mira con cara de eres mierda, la señora Daré comienza a hacer un pequeño espectáculo y se va, en cambio William y se mantuvo tranquilo, se levanta de su asiento y dice y... Rachel, dile a tu amigo que se vaya de esta casa, para estupideces tengo a la prensa y a los vagos ecologistas. El oráculo me sonríe divertido para luego sacudirme el pelo y... Un rato más tarde y... Dioses, eso fue asombroso, menudo coraje tienen los hijos de Atenea y tienes todo guardado en tu mochila. Sí, la cámara y bueno tú sabes y tranquila, lo leeré detenidamente en casa, gracias por las clases y la cena, ese cerdo estaba delicioso. Bueno, de nada. Buenas noches, Malcolm, dice Rachel mientras va a cerrar la puerta y de pronto la abre y me da un beso en la mejilla, te debo esa cita en McDonald's, dice ella divertida. La puerta se cierra mientras yo me dirijo al ascensor y estuve acariciándome la mejilla por un rato y... ¿Qué secretos habrá en él sobre que me entrego Rachel? Me pregunto eso mientras balanceo por la ciudad. Debe de ser algo gordo supongo, bueno, debo ir más rápido si quiero leerlo después. Mientras me balanceo, leo en un cartel electrónico un mensaje y... Spider-Man. Héroe o amenaza. Pero, ¿qué rayos y...? Un rato más tarde y... Me senté en mi cama, me había quitado la máscara, quieras o no, da algo de calor. Veamos qué secretos hay y terrenos triunvirato. No y... Lo que había en esos documentos revelaba quiénes eran los que financiaron la facción de Cronos y la Segunda Guerra de los Titanes y los responsables que suministraron fondos a esos monstruos que acabaron con la vida de varios semidioses y... Dejo caer la carta mientras aprieto los puños y... Rachel, ya lo he leído yo dioses y... Enviado. Capítulo 11. Paranoia y peleando con Perky. Decir que un hijo de Atenea tiende a la paranoia es algo injusto, yo diría que se tiende más a ser precavido. ¿Por qué lo digo? Porque había formado toda una red de investigación por toda mi habitación y a veces me pregunto si esta vida me seguirá trayendo más enemigos a los que me tengo que enfrentar, sí, no voy a dejar que los demás semidioses se enfrenten a estas amenazas cuando yo tengo la oportunidad, la responsabilidad de hacerlo. Debía encontrar a Misterio, la última vez que me enfrenté a él caí derrotado, es un digno imitador del Misterio de los cómics, pero, lamentablemente este no es Quentin Beck, podría ser un semidios o algún seguidor de Hécate, Hécate es la diosa de la magia y la que controla la niebla.
Yo controlo la niebla. La voz de Misterio resuena en mi cabeza. Puede ser cualquiera, puede ser hasta un hijo de Hécate, cualquiera puede controlar la niebla e ir más allá, aunque eso conlleva mucho esfuerzo y dedicación. Hubo mortales y legados que tuvieron un control magistral sobre la magia, Medea por poner un ejemplo. No hagas caso a los engaños de Misterio, además para que vista como así, es que tiene alguna obsesión con Spider-Man, piénsalo, para él sería un logro manipular y derrotar al asombroso Spider-Man, suena la voz de Artemisa mientras exploro en mis recuerdos. Él me conoce, sabe mi linaje, conoce a mi hermana y a sus seres queridos, él puede atacar por ahí, él hará cualquier cosa que le permita conseguir la victoria sobre mí. ¿A qué se refería con el lugar donde nacen los secretos del universo y todo lo existente? Del caos nació todo, pero caos no es un lugar, es un ente y si fuera un juego de palabras... Los dioses deben terminar donde nacen los secretos del universo y todo lo existente, porque eso somos todos, somos parte de una realidad caótica. Escribo ese mensaje usando una pizarra de tiza líquida, subrayo la palabra nacen. Generalmente la palabra nacer se le asocia a salir, aflorar, emanar o provenir. Si lo que dice Artemisa es cierto, este misterio debe ser exacto al de los cómics, no solo le gustará jugar con la mente de las personas sino torturarlos con una oratoria cargada de alegorías, cargada de misticismo y si sustituyó nacer por emanar obtendría lo siguiente. Los dioses deben terminar donde emanan los secretos del universo y todo lo existente, porque eso somos todos, somos parte de una realidad caótica. Si algo sé de historia antigua, no hay ningún lugar de esa índole, tenemos a los oráculos que nos muestran nuestro porvenir y oráculos. Comienzo a revisar historias de los oráculos en mis libros, dudo que Misterio quiera el oráculo de Delfos, algo me dice que tal vez busque algo más poderoso y... La arboleda de Dodona. Oráculo primigenio que fue plantado por la titani de Rea para que sirviera como fuerza benévola. Plantada en los primeros días del mundo y era antigua incluso cuando nació la primera generación de olímpicos. Estos árboles sagrados en realidad podían hablar y, a veces, incluso emitían profecías. Un oráculo más antiguo que los dioses y donde emanan y misticismo y la tendencia de la magia es que hay fuerzas antiguas que lo rigen todo, no los dioses, de donde nació el universo y caos. Dioses, como no lo vi antes. La arboleda de Dodona es el primer oráculo de toda la historia, existió antes de los dioses, por ende debería de tener una fuerte conexión con las fuerzas del universo. ¿Rebuscado? No, el principio de la magia podría asemejarse a la ley de las fuerzas y... Toda fuerza se origina por la interacción entre dos cuerpos. Los que practican las artes místicas creen que todo funciona de base de fuerzas o energías, y que estas derivan de otras, del caos y toda fuerza es originada por una anterior, y la fuerza más anterior es la arboleda de Dodona. Misterio quiere usar esos secretos para sí mismo. ¿Estoy enloqueciendo? Posiblemente, pero Misterio no es tonto, sabe de la existencia de esta a pesar de que fue quemada hace siglos por el emperador Teodosio. Luego está William Darey y su ojo público, del ojo público no hace falta que hable, por ahora Nueva York es el territorio a ganar del señor Darey, y con esto de que existen semidioses y toda la mitología griega y eso es algo de lo que él intentará sacar provecho. Claro, necesitaría un evento de grandes magnitudes como lo ocurrido en el parque Rockefeller para demostrar el poder del ojo público pero, en fin, están los monstruos que si quieren la pueden liar ahora mismo ya que los mortales saben la verdad. Por último, está Terrenos Triunvirato. Una empresa fantasma que es propiedad de otra empresa fantasma, luego esta es propiedad de otra empresa fantasma, etc. Y al parecer esta entidad financiera es más poderosa que la empresa de William Darey, no exagero, fueron los encargados de suministrar material militar y otras cosas similares al ejército de Cronos, también financiaron a los romanos rebeldes durante la segunda titanomaquia, rayos, fueron los que le suministraron toda esa fuente bélica extremadamente cara al legado pirado de Apolo. Son los responsables de todo, siempre apoyando cualquier golpe contra los dioses, pero tal y como están las cosas, si se toparan con Misterio habría cierta revuelta, aunque Misterio no posee un ejército que yo sepa. Bueno, no debo subestimar al enemigo. Estoy solo, ok. Puedo lidiar con eso, mi principal objetivo es dar con Misterio. ¿Y sabes qué? Lo más probable es que conociéndome, querrá atacar a Perky Jackson, supongo que tendré que protegerlo y caigo sobre mi cama mientras suspiro. Encima debo conseguir un trabajo de fotógrafo, gracias a Ragnar por ese regalito y ad. De pronto miro mi mochila, allí estaba la cámara de Rachel y... Bueno, supongo que debo intentarlo y menudas vacaciones de invierno me esperan.
Vale, se supone que, si hago una foto, esta debe tener un buen enfoque y una buena amplitud, si sabes a lo que me refiero, claro. ¿El temporizador? Dioses, no sé, le pondré 10 minutos, ¿cómo lo hacía Peter Parker? Bueno, al lío. Pasaban los minutos y nada, si no ocurre nada hoy veré cómo me las puedo arreglar para mantener vigilado a Jackson, bueno, hackear las cámaras del barrio podrían servir. En el borde de un edificio contiguo me encontraba yo vigilando la casa de Jackson, que ¿cómo sé dónde vive él? Bueno, un hermano mayor siempre debe proteger a su hermana pequeña y... chicos, os pillo en mal momento. Digo mientras uso un nuevo invento que añadí al traje anoche, ¿os acordáis del cinturón que usaba Spider-Man que reflejaba un foco de luz cuya imagen era la de él? Pues ese mismo era el mío, anoche le di los últimos retoques. Vale, lo que estaba viendo no era a Misterio, eran a muchachos del ojo público que se movían sigilosamente hacia la guarida de Jackson. Ok, esto ya sí es extraño. Bueno cámara, necesito que hagas bien tu trabajo. Disparo una telaraña hacia uno de ellos y me impulso contra él, sorprendentemente ese policía con una patada sobrenatural me envía hacia la habitación de Jackson y ya os imagináis el ruido que hice al chocar allí. Maldición, ¿y quién le habrá dado superfuerza a estos tíos? Digo mientras intento levantarme del suelo. Dioses, esa pregunta no la estudie. Dice Perky Jackson levantándose sobresaltado de la cama para luego darse cuenta de mi presencia, Spider-Man. ¿Qué haces en mi habitación? Nada en especial, balanceándome por la ciudad para encontrarme con el ojo público queriéndote secuestrar, ¿se me olvida algo? Así, parece que tienen superfuerza. Perdón por despertarte, chaval. ¿El ojo público? Pero, ¿qué? Supongo que no me queda de otra ahí, dice Perky mientras agarra su bolígrafo espada de su mesilla de noche y se lo guarda en el bolsillo de su pijama. Quédate atrás, le digo mientras salto hacia afuera. Aterrizo cerca de ellos, diría que eran una docena pero con la superfuerza que tienen y dioses, William Dare me va a escuchar cuando le detenga y veo a Perky aterrizar cerca de mí, todavía usaba su pijama. Veo que te quieres unir a la fiesta, ¿no? ¿Es lo que tiene cuando te arruinan el sueño reparador? Corro hacia uno de ellos al estilo de Aquiles y salto hacia atrás de él para sorprenderle, lo que no contaba yo es que este tío me iba a agarrar de la pierna y me lanzará de nuevo como si fuera una piedra, antes de chocar con la pared lanzo dos telarañas e intento jalarlo hacia mí, el tipo que parecía tener la fuerza de una mantícora y se inmuta. Ok, esperemos que funcione, aprovecho la tensión de las telarañas y me impulso contra él. De pronto mi sentido arácnido me advierte de algo, siento como una fuerza invisible me empujara brutalmente contra la pared de un edificio cercano y... ¿Shocker? ¿Es en serio? Ok Malcolm, usa todos tus sentidos, susurro para mí mismo. Salto hacia ellos en posición de combate, tres miembros del ojo público arremeten contra mí, uno de ellos usaba una lanza, otro tenía los guantes de Shocker y el último iba en modo espartano, o sea, a pelo, sin armas. Shocker inicia usando sus guantes contra mí, logro esquivar sus ondas, aterrizo cerca del tipo del bastón, este se mueve rápido y arremete contra mí. Recibo un golpe en mi estómago, aquello me distrae por poco tiempo, intenta darme un fuerte golpe con los brazos alzados, uso las protecciones de los antebrazos para detener el golpe. Gracias Artemisa, pienso. Agarro el bastón con las dos manos y le doy una patada giratoria al tipo, aquel sujeto es enviado hacia arriba, disparo una telaraña y se la lanzo hacia uno de los policías que luchaban contra Jackson. El tipo que luchaba contra Perky era como un mamut, aquel ataque lo distrae, Perky aprovecha saltando sobre él para luego darle una patada en el rostro que lo deja mareado. Cuidado. Un ojo público casi arremete contra Perky, disparo una telaraña contra Jackson y lo jalo hacia atrás. Toma, defiéndete con esto, le doy a Jackson el bastón. Justo cuando le doy el bastón, Shocker me dispara con sus ondas, caigo disparado hacia un lado para luego ser agarrado por el mamut del trío con el que me estaba peleando, dioses, tenía mucha fuerza, otro ojo público corre hacia mí y da un salto mortal que acaba en una fuerte patada en mi pecho. Arg. Grito de dolor, siento como la sangre sale de mi boca. Así, el tipo con su velocidad mejorada me dio también otra patada pero en la cara. Se recompone en el suelo e intenta darme otra patada, uso mis dos piernas que estaban libres y atrapo su pierna. Uso mis dos manos y disparo una telaraña para que este estuviera más cerca, comienzo a darle varias patadas consecutivas como si fueran taconazos que hacen los bailarines de flamenco. Lo remato con una fuerte patada en el rostro, toma tu maldito karma.
El mamut que me agarraba me agarra más fuerte, disparo una telaraña hacia una pared y con todas mis fuerzas la jalo hacia mí, el tipo instintivamente me suelta y esquiva aquel trozo de roca. Una vez en el suelo, disparo dos telarañas en sus hombros y lo jalo hacia mí para darle un cabezazo a su jeta. Dioses, aquello dolió, mi sentido arácnido estaba zumbando, Shocker dispara otra vez contra mí de nuevo, salto hacia atrás del grandullón y 3, 2, 1 y... Oye, espera ahí, Shocker dispara al grandullón para atacarme. Salto de nuevo hacia el aire, no sin antes lanzar una telaraña contra el mamut y lanzarla contra Shocker. Dioses, cómo pesaba. Bueno Malcolm, espero que esto funcione y... Lanzo al mamut contra Shocker con gran fuerza y velocidad, Shocker usa sus guantes y dispara contra él. Dioses, eso debe doler. Una vez distraído, caigo sobre él y le doy unas patadas rápidas en el rostro y en las costillas para luego noquearlo con un gancho en el pecho. Jackson estaba en problemas también, por suerte el bastón era lo más similar a una espada para él, aunque eso no evitó que recibiera algún que otro golpe. Jackson, cuidado. Levanto el brazo noqueado de Shocker y disparo a tres del ojo público. Hey Speedy, ¿qué te parece si peleamos en equipo? Dice con una sonrisa divertida Perky Jackson. Corro contra un miembro del ojo público, en vez de saltar hacia él disparo dos telarañas en sus piernas, y caigo debajo de ellas, con todas mis fuerzas levanto al tipo y se lo envío contra Jackson. Jackson, ahora. Perky usa el bastón como bate de béisbol y golpea en la cara al tipo, noqueándolo. Ahora solo quedaba uno. Perky y yo corremos contra él, el tipo se mueve rápido y casi me logra dar por poco en el abdomen, una vez cerca del suelo le golpeo fuerte el estómago, Jackson llega y le da un fuerte bastonazo en la boca, disparo una telaraña a su cara y le golpeo también. El hijo de Poseidón hace una pirueta hacia atrás y alza su bastón en sentido horizontal. Entendido, le digo. Salto sobre el bastón usándolo como apoyo, doy un fuerte salto hacia el último ojo público, comienzo a darle fuertes patadas al estilo flamenco para luego rematarlo con una patada en el rostro. No hace falta decir que sangro y echo saliva. Dioses, eso sí que fue intenso, dice Perky Jackson, oye Speedy, ¿qué querían esos tipos de mí? Creo y que te resultará bizarro, amigo, le digo. Sorpréndeme, he visto mucho en esta vida, dice Perky de brazos cruzados. Por cierto, tú lo de la identidad secreta no lo entiendes, ¿no? ¿Me has visto pelear? ¿Ya sabrás que no soy normal y como tú? Lo digo porque seguro alguien te habrá visto. ¿Da? ¿A esta hora están durmiendo todos? ¿Seguro? Señalo hacia su habitación y a sus padres viendo todo con cara de asombro. Ok, tienes razón y por cierto, ¿qué hacemos con estos tipos? Dice Perky señalándolos. ¿Tienes papel y bolígrafo? Perky me mira con cara extraña. Un rato más tarde y... ¿Me estás diciendo que el dueño de empresas Dare quiere crear un monopolio nacional con su ojo público? Dioses, eso es tan rebuscado que y tienes razón, dice Perky con una taza de leche en la mano. Estábamos en el salón de la casa de Perky Jackson, lo gracioso. Todavía usaba mi disfraz de Spider-Man. La madre de Perky Jackson lejos de enfadarse me dejó entrar en su casa a tomar un café para descansar. Aproveché eso para explicarle a Jackson los planes de William Dare y de cómo Misterio lo estaría buscando, no le revele mi identidad, no voy a hacer eso, solo deje entrever que era otro semidios y... Siento haberte arruinado el sueño, digo mientras sorbo el café de la señora Jackson. No te preocupes, la vida de semidioses y bueno, ya tú lo sabes. Dioses como se entere Annabeth me mata. Mira Speedy, gracias por la ayuda y todo lo demás, al menos me sirvió para relajarme a esas pesadillas y... ¿Monstruos? Mucho peor. ¿El examen para aprobar bachillerato? Si bien tenía aún mi máscara, le solté una mueca de ¿en serio? O vamos, al menos no tienes que estudiar como un loco para entrar en la universidad por culpa de Era. Y peor aún cuando mi novia quiere que estudiemos juntos en la misma universidad. Oye, tú al menos estás sentado tranquilamente, te cuento yo mi vida. Touché. La doble vida supongo y dioses, si Annabeth me viera contigo le daría un susto. Concéntrate Jackson y me temo que no estás a salvo ahora mismo, el ojo público te busca y de seguro no es para que Charles tomando unas galletas azules, con la revelación del mundo griego al mundo mortal William tiene la oportunidad de sacar tajada y controlar el país a su antojo, no me extrañaría si te capturaran a ti y te sacaran el material genético. Dioses, ¿algún día podré vivir en paz? Algún día.
Grita tan alto como quieras, lamentablemente te estarán oyendo los dioses, pero también ellos están en problemas por culpa de Misterio. ¿Qué será lo próximo? ¿Que Apolo toque esa puerta y venga con una misión más? Mira, Spider-Man, prometí a mi novia no meterme más en ningún rollo de grandes profecías, ya he pasado mucho por eso, merezco descansar y... Y te entiendo. Coge tus libros y todo lo que necesites, debes volver al campamento mestizo, al menos allí estarás más seguro. William tendrá al ojo público y algún que otro contacto con el mundo griego, pero no podrá pasar los límites del campamento. Está bien. Oye, antes de que te vayas, te quisiera agradecer por lo que haces y me sorprende que exista un semidios que sea Spider-Man. Supongo que debe ser agotador vivir así y al menos la ciudad está en buenas manos, quizás el mundo griego está en buenas manos. Gracias, le digo mientras le tiendo la mano, dile a tu madre que gracias por el café, si nos vemos más tarde y me gustaría que me dijeras qué marca es este café y cómo lo hace. Me sorprende que alguien pueda tomar café y... Hablo el que tiene una suegra que si quisiera lo mataba, digo riéndome. Hablo también el tipo que viste como motero y que dispara telarañas. Touché. Bueno, adiós. Suerte con tu novia y con el examen de bachillerato. Ok, suerte Spider-Man. Sonrió mientras me bajó la máscara. Disparo una telaraña y me voy rumbo a mi piso. Hoy fue una noche algo agitada, bueno, al menos tengo una cama y tengo las fotos de mi pelea con el ojo público, espero que haya alguna simpérquide por medio y... Llego a mi piso para darme cuenta que en mi escritorio había una bolsa de papel que contenía una hamburguesa. Artemisa y te quiero, digo mientras me quito la máscara. Oh, qué bonito. Dilo de nuevo si no quieres que te dispare con una de mis flechas, dioses, era Artemisa. Me doy vuelta para luego toparme con ella y... ¿Con cuál? ¿Con la flecha del amor? Me río mientras cojo la hamburguesa.